Casi dos meses han pasado de esta imagen. Ana Obregón y Alessandro Lecchio entrando a un hospital junto a su hijo en Nueva York. ¿Cómo se encuentra ahora Alex? Es el disgusto de esta primavera. Nos han roto el corazón. David de María rompe su matrimonio. Termina su relación con la madre de su hijo. ¿Qué le ha pasado al cantante? ¿El anillo pa' cuándo? Jennifer López no lo tiene, pero Chabelita sí. Alberto Isla le regala un anillo a la hija de Isabel Pantoja. ¿Será el de pedida? Y después del anillo, el novio de Chabelita se enfrenta a Tony Casetas. ¿Qué pasó con el amigo de Isa Pantoja? Así que me gusta. Disfruta como nunca. Se desinhibe. No sabemos si baila Paquito el Chocolatero o el Despacito, pero se lo pasa en grande. ¿Quién es esta bailarina? ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, bienvenidos a Vaya Tela. ¿Quién será la bailarina? Luego lo van a descubrir a lo largo del programa, porque nos vamos con una de las grandes señoras de este país. El otro día definieron a Concha Velasco con esta frase: es una maestra de la vida. Y es que le viene como anillo al dedo esa definición. Hoy ha concedido una entrevista muy personal en la que ha contado detalles de su vida que no había desvelado nunca. Y entre otras cosas también nos ha contado que por fin ha arreglado sus problemas con Hacienda. Y un secreto, a ver si ustedes lo entienden, que ella va a la playa con leotardo. Sí, sí, como lo oyen, bueno, como la oyen, a Concha. Los artistas. Yo he tenido tiempo para todo en la vida, sobre todo para compaginar mi profesión con la familia. Una vida tan apasionante como plagada de secretos. Sí, sí, es que es así. Un día en su vida comienza a las 5 de la mañana para estudiar una ardua tarea que tiene sus frutos, su envidiable jovialidad a sus 78 años. Yo no estoy operada, yo soy como soy. Y lo que pasa que es que tengo una buena genética de papá. Una genética y una vitalidad que hereda de su padre, Pío Velasco, al que perdió un mes de julio, de un modo tan triste como curioso. Mi padre murió a los 86 de un ataque de fabada. Hacía un calor insoportable en Madrid, tomó una fabada y murió. Pero mi padre, el Velasco, don Pío, vivió hasta los 86 montando a caballo todos los días. Una inesperada pérdida que vino precedida años antes por la de su madre, María Concepción. Mi madre murió muy pronto, no cumplió los 74 años. Una despedida prematura justo cuando Concha triunfa presentando un programa de televisión. Y mi madre estaba hospitalizada y la fui a ver y la dije: ¿estás bien, mamá? No voy a venir esta noche porque tengo que grabar un día en la vida de Concha con Alguero. Y murió, nada más salir yo de allí. Una sombría coincidencia que colorea ese día en la vida de Concha de luto. Grabé el número musical un día en la vida de Concha y cuando me fui al hospital le subí la cremallera verde. Un duro momento que recuerda con entereza y que hace pequeño otro gran escollo en su vida, los 63.000 euros de deuda que en 2015 le reclama la agencia tributaria. He llegado a un acuerdo con Hacienda. Yo pago 7.000 euros al mes durante un año y me pongo al día. Es verdad. Un día que llegará para descanso de Concha, preocupada también por lucir figurín en la playa. Voy a ir a la playa con leotardos, ala, porque si no estoy tan preocupada que si la celulitis, que si el tipo, que si me sienta bien el traje de baño. Es que yo, aunque sea mayor, soy una mujer muy coqueta, ya lo sabéis. Coqueta, sincera, pero sobre todo una gran artista. Por toda tu generosidad, gracias, Concha. Disfruta como nunca. Se desinhibe. No sabemos si baila Paquito el Chocolatero o el Despacito, pero se lo pasa en grande. ¿Quién es esta bailarina? ¿A quién te acuerdes si no estás conmigo? ¡Vaya tela!
Cayetano Martínez de Irujo siempre ha dicho que su relación con su madre, sobre todo cuando era joven, era un poco difícil, que no había quien le tosiera. Gracias, buenas tardes, vente buenas para acá. Tarde. Explícame, ay, porque creo que le ha pasado algo parecido a él de lo que se quejaba. Claro, es que resulta que sus niños, Amina y Luis, están en una edad muy mala, porque tienen 17 años y están en esa época el de pavo, la rebeldía, el pavo. De ir mal en los estudios. Y claro, pues él ha dicho que él en su tiempo con su madre pues no tenía ni la atención ni el cariño que él le da a su hijo. Pero se ve que los niños, pues... Bueno, vamos a leer el titular para enterarnos bien. Y es que Cayetano Martínez de Irujo le saca los colores a su hijo Luis en público por ser mal estudiante. Efectivamente. Le ha echado una bronca a Luis. Habla de los dos, de Amina y de Luis, pero especialmente de Luis. Y, hombre, los trapos sucios, Cayetano, de toda la vida se lavan en casa. Se lavan en palacio, eso es verdad, en la casa de Alba. Y resulta que el hombre ahí en público ha empezado con Luis. Eso tú sabes qué pasa. Eso le pasa mucho a los padres, que se vienen arriba y le da la... Le da como la letanía a ellos solo, pero es normal, hombre. Luis, no le calientes la cabeza a tu padre. Estudia un poquito más. No le des disgusto, hombre, que mira a tu padre cómo se pone. Ay, es Luis. Yo soy normal, yo me gusta ser así. Cayetano Martínez de Irujo se reivindica. Él es normal, como usted y como yo, con sus alegrías y sus preocupaciones. Había empezado a competir y se me ha lesionado el caballo. Bueno, esa preocupación concretamente no la tenemos todos. Pero esta otra... Soy un padre, estoy para todo lo que quiera, le hablo, le doy consejo, estoy para todo lo que necesite. Esta igual sí. Sus niños, su Luis y su Amina, que ya tienen 17 años, le quitan el sueño. Pero bueno, han tenido un año difícil también, ¿eh? Sobre todo Luis, sí. Tiene un año complicado. ¿Y en esto que Cayetano se va calentando? Yo creo que se va a ir a Inglaterra el mes de julio. Coge carrerilla. Yo no voy a estar detrás como un policía. Y termina echándole la bronca a su hijo Luis en público, aunque el muchacho ni siquiera está presente. Y de rebote, a su hermana Amina. Lo han tenido todo. El 80% de los niños del mundo, fíjate la que están pasando. Entonces, no tienen perdón. A ver... Que está muy bien que uno quiera que sus niños se centren. Que es verdad que los 17 años pueden ser una edad complicadilla. Pero Cayetano, el fotocall de una fiesta benéfica igual no es el mejor lugar para airear tus inquietudes paterno-filiales. Yo no tuve ninguna guía ni nadie que me ayudase en nada cuando tenía su edad, la verdad. Te tuve que adquirir la responsabilidad yo solo. Pero... Hombre, él tiene todo el apoyo, todo el... Y es un chico muy capaz, muy inteligente. Sí, amigos, la vida de Cayetano no ha sido fácil. Entre palacios y competiciones hípicas, con su madre casada con el intelectual Jesús Aguirre, rodeado de obras de arte, pero solo. El joven conde de Salvatierra se ha sentido muy solo. Y pronto aprende que los títulos no dan calor en las frías noches. Una sabiduría que ahora quiere transmitir a sus polluelos. Palacio no es nuestro, nosotros somos ahora Martínez de Irujo y los... Hay que darle valor a los títulos, porque los títulos no nos dan valor a nosotros. Eso sí, Cayetano, desde el cariño, las lecciones mejor dentro de casa. Tus niños te lo agradecerán. Jennifer López no lo tiene, pero Chabelita sí. Alberto Isla le regala un anillo a la hija de Isabel Pantoja. ¿Será el de pedida? Y después del anillo, el novio de Chabelita se enfrenta a Tony Casetas. ¿Qué pasó con el amigo de Isa Pantoja? Así, así que me gusta, así. ¡Fíjatela! Volvemos en un minuto. Ana Obregón es una madraza, bueno, pues como casi todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, pues todos lo saben, que ella es una madraza. Pero bueno, ella no ha dudado en trasladarse a Nueva York para acompañar a su hijo. Lleva 2 meses allí, en el tratamiento al que se está sometiendo Alex por una enfermedad que no ha trascendido. Ella no ha dudado ni un momento en darle inyecciones de ánimo, en apoyarle, en darle cariño, en que él se sienta cómodo. ¿Cómo puede hacerlo? Pues, por ejemplo, participando en una fiesta que le han montado a Alex allá en Estados Unidos. Hoy son portada de una revista y aquí está la historia de Ana como una madraza.
Dos meses en Estados Unidos. ¿Esto? Dos meses en los que ha tenido que aparcar su trabajo. Esa vuelta al teatro con la que... Estoy encantada, la verdad que estoy encantada. Hemos empezado ya la gira. Dos meses sin ningún tipo de actividad en las redes sociales. No. Mientras que la familia Lecchio las cierra para preservar la intimidad de Alex, Ana Obregón las abandona directamente. Desde el 22 de marzo no publica absolutamente nada. ¿Por qué? Lo deja todo por su hijo. Como saben, el hijo de Ana Obregón y de Alessandro Lecchio se está sometiendo a un tratamiento en un centro especializado en cáncer, del que poco o nada se sabe. No se encuentra bien, ¿vale? No. Tanto es así que la preocupación llega hasta la exnovia de Alex, Andrea Guas. Ojalá que lo puedan curar. En ese ambiente de incertidumbre ha trascendido que una de las hermanas de Ana Obregón se ha desplazado recientemente a visitar a su sobrino, además de una fiesta sorpresa que le han organizado allí, en Nueva York. Un inquieto Alex, que lucía un nuevo corte de pelo con la cabeza rapada, esperaba impaciente a que su madre, Ana García Obregón, abriera la puerta que contenía la sorpresa. Finalmente la puerta se abre y aparece una emocionada Francisca González, la prometida de Alex Lecchio. Ambos acaban fundiéndose en un cariñoso abrazo. La novia es divina. Aunque se desconoce el motivo de esta fiesta, se puede intuir que algo están celebrando. No voy a entrar. No quieres decir nada. No voy a entrar. Ni Alessandro Lecchio ni su mujer, María Palacios. Es un tema familiar, muy nuestro, y os agradezco mucho el interés, pero no hay nada que decir. Solo decir que son unos momentos muy delicados para toda la familia, en especial para Ana Obregón, quien ha manifestado públicamente en más de una ocasión que... Se me está cayendo la baba. Con su hijo Alex, quien ha sido, es y será lo más importante de su vida. Disfruta como nunca. Se desinhibe. No sabemos si baila Paquito el Chocolatero o el Despacito, pero se lo pasa en grande. ¿Quién es esta bailarina? Yo creo que esto es Paquito el Chocolatero, porque sí. Este movimiento de pierna cuando y las brazos levantados... Cuando una se anima, ya es verdad, también este de lo, claro, en el caso. ¿Que quién es? ¿Quién es? Esa es la pregunta. Hombre, que nos estamos haciendo todo el mundo. Verá, yo si me quito las gafas no sé quién es. Con las gafas puestas veo la silueta y ya intuyo algo. Pero, hombre, no sé qué baile puede ser que esté bailando esta señora. Ah, bueno, puede ser eso, Paquito el Chocolatero, puede ser el Despacito, eso se baila con cualquier cosa. Pero la cuestión es, ¿quién es? Yo creo que a lo mejor puede ser Nathy Abascal, ¿no? ¿Tú crees que es Nathy Abascal? No, yo veo ahí poco estampado. Nathy Abascal tendría ahí un estampado que estaríamos ya a la mitad daltónico. ¿Y la baronesa Thyssen? Baronesa Thyssen, sí, con pluma sí, porque ella es más de baile nativo americano. No de este baile, que esto ya te digo, esto es como un sirtaki, es que falta hacer así. ¡Jopa! Carmen Lomana. Carmen Lomana. Carmen Lomana. No. Si Carmen Lomana baila como Lidia Newton. Carmen Lomana es DJ. Es verdad, ella no va a bailar. Esto no. Es muy clásico. Vamos a ver quién es. Esto a ver, es, vámonos a bailar. Esto sí. Es Joroña, sí, qué Joroña. Sí, sí. ¡Opa! ¡Ya da pista! Señoras y señores, sabemos que están impacientes por descubrir quién es esta famosa bailarina. Pues dejen todo lo que están haciendo y no le quiten ojo a la televisión. Porque la danzarina es... La Reina Sofía. ¿Qué dice, loco? Pues sí, queridos, las reinas eméritas también tienen derecho a bailar. ¿O es que creen que solo se dedican a presenciar actos institucionales o a acariciar pandas? También van a fiestas y demuestran que saben menear las caderas como la Reina Sofía. Por todos es sabido que la madre de Felipe VI acude regularmente a su país natal, Grecia. Y en esta ocasión, Doña Sofía estuvo en Creta, donde fue invitada a la celebración del 40 aniversario de la universidad. ¡Estupendo! Tras una cena de lo más formal, a alguien le dio por poner música en el casete. ¿Pondrían Paquito el Chocolatero? ¡Hey! 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 ¿El Despacito? Despacito. Pues no, pusieron la música tradicional de Creta. Y claro, nada más escucharla no pudieron frenar sus pies y bailar la danza típica del lugar, el pentozali. Casi me da un síncope. Pues no entendemos el porqué. La Reina Sofía no es la primera vez que se lanza a la pista de baile. Refresquemos la memoria. En uno de sus viajes a Mozambique, la reina se viene arriba y se pone a bailar la chingomana.
el baile típico de las mujeres del país. Claro, con tanta palma, difícil es que no se le vayan aún a los pies. Parece mentira que aún nos sorprenda esta actitud de la reina emérita, ella que ha cabalgado a lomos de un caballo por los caminos del Rocío vestida de flamenca. ¡Ole tú! ¡Ole tú! En fin, ya conocen una faceta más de Doña Sofía. El baile es su fuerte. La única incógnita que nos queda es, ¿terminarían rompiendo platos como es tradición en las fiestas griegas? No lo sabemos, pero baile hubo. Vaya si hubo. No hace mal la reina Sofía, ¿eh? Tiene su ritmillo, su ritmillo. Bueno, aquí estamos un poquito disgustados y es que Penélope Cruz se ha convertido en el hazmerreír de Italia. Sí, 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 le ha pasado una cosa que le puede pasar a cualquiera porque además los españoles nos creemos que el italiano es muy parecido a nuestro idioma. Con poner una I al final ya estamos hablando italiano y no, es más complicado de lo que parece. El incómodo y viral lapsus de Penélope del que todo el mundo habla. A ver cómo lo explico que se pueda contar así a estas horas. Es como si a un extranjero que viniera a España y que dominara regular el español le dijéramos un día que, ¿cómo decirlo? Que nos dijera el femenino de pollo. ¿Entienden ya la comparativa? Pues algo parecido le ha pasado a Penélope, que yo no entiendo que con ese nombre, ¿cómo tiene este fallo la chiquilla? Vamos. Vaya mambo ha formado Penélope Cruz en Italia. Esta vez no ha sido por un vestidazo, por un premio o por un estreno, que es a lo que estamos acostumbrados. Esta vez ha sido por un lapsus lingüístico. Vaya, que se ha liado hablando italiano. Un idioma que, por otra parte, la actriz domina. Incluso ha rodado películas de éxito en aquel país y en su lengua original. Pero el caso es que en esta entrevista, como madrina de un partido benéfico, a P se le va el santo al cielo. Y después de confesar que le encanta la gastronomía del país y que domina la pasta carbonara... ¡Qué rico! Añade que lo que se le resiste son los espaguetis... Pasta cacio pepe, cacio pepe, cacio pepe. Que ustedes dirán, ah, muy bien, cacio e pepe. Pues no, no repitan la palabra cacio, porque cacio es pene, el órgano genital masculino nombrado de la manera vulgar, esa que rima con joya, argolla y la toya. Jackson. Así que nuestra P, en lugar de decir que no se le da bien la pasta con queso, que es cacio y pimienta, asegura micro en mano que no se le da bien la pasta con pene y pimienta. Pasta cacio pepe. ¡Oh, Dios mío! Y aunque la entrevistadora aguanta el tipo, este errorcillo sin importancia termina siendo viral. Y la pasta de P, con su cacio y su pimienta, en boca de todo. Seguramente la actriz se lo ha tomado con humor, está curtida en mil batallas y no es la primera vez que se hace un lío al hablar una lengua que no es la suya. Ella misma ha confesado que al poco de llegar a Estados Unidos le hizo una proposición muy deshonesta a un peluquero cuando en realidad lo que quería era que le secara el pelo. I asked for a blowjob. Así es nuestra P, muy tremenda. Y bien orgullosos que estamos, que la muchacha habla cuatro idiomas. Hombre, sí. La France a toujours été très généreuse avec moi. Me tienes hasta el maño. Perfecto, perfecto. Como para no terminar mezclando churras con merinas y la pasta italiana con cualquier cosa. Hoy David de María en noticias, sobre todo aquí en Canal Sur, porque se va a estrenar como jurado de Yo Soy del Sur, Peques, ¿eh? Que esa es la noticia para nosotros. Pero el caso es que, bueno, es amigo nuestro, ya saben que es amigo del programa, y hoy nos hemos encontrado con una noticia que nos ha sorprendido mucho, y es que David de María se separa. 4 años después de contraer matrimonio con Lola Escobedo, deciden tomar caminos separados y dicen que irreconciliables. Ellos tienen un hijo en común y ella fue su representante hasta ahora, que también ha dejado de serlo. David, un beso enorme y bienvenido a tu casa, que es Canal Sur. Precisamente ahora. La historia de amor entre David de María y su representante Lola Escobedo ha llegado a su fin, según publica esta semana una revista. Tras 4 años de matrimonio, la pareja decide poner fin a su relación. La publicación menciona que la decisión es de finales de año, pero ha trascendido ahora porque tanto David como su exmujer han sido muy discretos con el tema. La vida va pasando, todos tenemos nuestro camino y... creo que no merece la pena retroceder para atrás.
El jerezano siempre ha mostrado su amor y complicidad con la que hasta ahora ha sido su mujer. El conocer a la persona, el ser amigos antes que amores pasajeros y que calenturas. El amor fraguado a fuego lento y luego que es una profesional muy grande en su trabajo y yo me siento también un profesional en el mío y juntos creo que hacemos un muy buen equipo, tanto en lo personal, matrimonial, sentimental, como en lo profesional. El sí quiero se lo dan en Jerez, en la iglesia de San Miguel, en octubre de 2014. Y un año después, en diciembre de 2015, nace Leo. Un amor más pleno que el de ser padre. Y te preocupan otras cosas, que tiene otro tipo de prioridades en la vida. Y por él, por Leo, el cantante quiere llevar su separación con discreción. El artista jerezano no ha tenido mucha fortuna en el amor. Su relación con Chenoa fue en su día portada de muchas revistas, pero tampoco llega a buen puerto. Pues toda una aventura y todo un experimento que no sabíamos por dónde iba a salir. La noticia de su separación sale a la luz cuando David continúa con su gira por sus 20 años en la música. Eso sí, cada vez que puede se lleva a su hijo de gira. Porque mi profesión me permite llevármelo a un camerino, llevármelo al estudio de grabación. Precisamente este sábado, David de María se volverá a subir al escenario, en el Teatro Cervantes de Málaga. No sabemos si lo acompañará su discípulo, que ya apunta maneras. ¡Vaya tela! Gracias, en un momento. ¿Tú cuando vas a una feria, qué prefieres, ir sola o ir con tu pareja? Hombre, yo voy con mi pareja porque así puedo bailar sevillana. Ah, claro, es verdad, pues así lo tienes fácil, claro, ¿no? Pero es que este no es el caso tuyo, Vamos a hablar de Isabelita Pantoja. Ah, gracias. A ella le gusta más ir sola. Claro. Y además no se pierde una feria la chiquilla. Ahora se ha ido otra vez a la feria de San Lucas de Barrameda. Que es muy buena feria, exacto, es muy buena feria. Pero en esta ocasión pues se ha llevado a Alberto. Y iban los dos por la feria y ya que no sabes a quién se han encontrado. ¿A quién? A la señora de los buñuelos, ¿no? También se la habrán encontrado, pero se han encontrado a Tony. La última persona con la que se ha ¿Y qué ha pasado? Claro, tú dirás que mal la ha tenido que sentar Alberto Isla, ¿no? Normal. Pues no la ha sentado mal al chiquillo. ¿No? No la ha sentado mal. ¿Qué ha pasado? Hombre, pues que le ha regalado una cosita. ¿Que le ha regalado una cosita después de esto? ¿Un regalo? Mira, el regalo de Alberto Isla a Isa Pantoja. Pero vamos, yo estoy seguro que el regalo es que después de una, así, una discusioncilla, sí, luego viene la reconciliación, que es lo bueno. Pues han tenido una reconciliación por todo lo alto porque le ha regalado un anillo. Ah, sí, como a Jennifer López. Como en este. Qué barbaridad. Vamos a ver si este es definitivo ya. A ver si hay boda después de la garífuna. Venga, la Pamela. ¿Quién le iba a decir a Alberto Isla y a la hija de la tonadillera que minutos después de esta tierna imagen llegaría la tormenta? Isa Pantoja y Alberto Isla discuten en la Feria de Sanlúcar por Tony Caseta. Que no es otro que el chico con el que Isa subió a un hotel en la Feria de Jerez. La pareja se encontró con Tony y la reacción de Alberto no se hizo esperar, según apunta un testigo. La reacción que tuvo Alberto es de afectado, enfadado a tope. Alberto la cogía del brazo como para decirle: vamos a hablar con él a ver si es verdad. Pero ella le frenaba negando con la cabeza. ¡Ah! ¿Qué me dices? Por favor. Consternados por la noticia, al pensar que no vamos a tener boda y que hemos sacado las pamelas para nada, Alberto Isla nos saca de dudas y comenta cómo fue esta supuesta coincidencia con Tony. ¿Ha habido un encontronazo con Tony Casetas en la Feria de Sanlúcar o no ha habido? Es mentira, mentira. Hasta el momento, la pareja hace gala de su amor. Una pedida romántica al otro lado del charco. Una boda por el rito garífuna, pero ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? El pobre tiene el cielo ganado conmigo. Pero bueno, como os he dicho, no pedí mucho en mí, pero nada, porque yo no saldría así. Pero es que es emocionada. ¿Qué provoca tanta emoción a Isa para hacerle salir en un vídeo sin haber pisado ese mismo día la peluquería? ¿Habrá llegado ya el gran día? ¡Ya tenemos anillo! Ya es oficial, niños, ya es oficial. ¡Maravilloso, espectacular! ¡Me emocionaba al verlo! ¡Ay, qué bonito es el amor! Isa parece que ha encontrado todo lo que buscaba en un hombre. Solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie la bombilla si usted que me lave el carro. Y aquí lo tenemos, Alberto sacándole brillo al coche, mientras Isa está ensimismada por el brillo de su anillo.
Por cierto, ahora que está comprometida, ¿cómo es su vida? Y nada, ahora mismo pues vamos a ir al gimnasio y vamos a hacer la compra, en fin, las cosas típicas del hogar. Bueno, algunas seguro que añaden el estrés por compaginar trabajo, casa, familia, pero corramos un tupido velo, porque lo importante es que tenemos bodorrio a la vuelta de la esquina. ¡Vaya alegría! Bueno, y me dicen desde control que tenemos una última hora de cuestión de hace unos minutitos, ¿no es así? Gracias. Nos acabamos de enterar en la redacción de Vaya Tela y tiene que ver con Shakira y Piqué. ¿Qué pasa ahora? Y no con su relación. ¿No? Vamos a ver el titular. Venga, vamos a verlo. Roban en casa de Shakira y Piqué mientras la pareja se reencontraba en Alemania. O sea, que esto ha sido prácticamente esta misma mañana, ¿no? Este fin de semana sabíamos que Shakira tenía concierto en Alemania, el inicio de su gira. Pues resulta que mientras los dos estaban en Alemania han entrado a robar a casa. ¿Y le han robado mucho? No sabemos el valor del robo, pero sí sabemos que le han robado joyas que cuestan un piquito, ¿eh? Bueno, pues esta noche ampliaremos esa noticia. Claro, tú te vas a poner a trabajar todo. A mí sí, mismo, sí, ¿no? Sí, ahora mismo subo yo para bueno, pues esta noche en Váyate la Noche, a partir de las 9:30, ampliaremos esta información y muchas más. Y ahora vamos a disfrutar de la música de Miguel Poveda con su canción No me encontraron, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que es el adelanto de su disco Enlorquecido, que sale a la venta en el mes de mayo. Vamos a escuchar a Poveda mientras vemos el concurso internacional de lanzamiento de tartas de Inglaterra. Que han ido hasta japonés y tú has participado. Yo mira, yo también. Porque no tengo yo aquí una, si no te iba a dar ahora un refregón de tarta de merengue porque me dan unas ganas. Son muy blandillas, yo hubiera tirado tartas de verdad, una milhoja buena, de las que hacen daño, no hay una crema ahí que no. Ay, si tuviera yo una, vamos, yo tengo con eso un manejo tremendo. Bueno, esta noche ampliaremos la noticia de Shakira y muchas más a partir de las 9:30 en Váyate la Noche y mañana nos veremos, como ya saben, a las 3:15 de la tarde. Esta noche nos vemos y ahora, por lo que les decía, porque no tengo aquí tarta, que si no, se la lanzaba Juan y Eva, lo que pasa es que ellos se la comen. Yo reconozco que ellos se la comerían. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy más de salado, más que de tarta, más que de dulce, pero déjame, Juan, hoy nos toca felicitarle y sobre todo decirle que está muy guapo. Ah, es verdad. Darle es algún verdad. Piropo, sí, recuerda sí, ayer lo que pasó. Sí, sí, porque ha conseguido ir a juego con el faldón que tiene ahora. Ahora ya lo han quitado, vaya, iba perfecto, iba salicatado. A mí, Alejandro, mi estilista, mide todo. ¿Qué te crees tú? Hasta el mínimo detalle, que yo vaya conjuntadito. Porque todo sepas que ahora vas de lujo, vamos. Muy conjuntadito, muy guapo, Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver si así, lo superas esta noche. Así se hace, así se hace. Así me voy yo contento. Luego a las 9:30 me verán más ancho que largo después de este piropazo. Besos a todos. Pues luego nos vemos. Adiós, guapo. Gracias, hasta entonces, besos. Buenas tardes. Hasta luego. Doña Eva Ruiz. Muy buenas tardes, don Juan y medio. Buenas tardes. ¿Qué tal?